ese reconocimiento no es más que una especie de responsabilidad que asume. Y que esos padres, de los cuales vienen esos homenajeados, realmente tienen una cuota importante por su responsabilidad familiar que han tenido. Eso es significativo, eso es vital, eso es más importante que darles reconocimiento. Porque han sido quienes han sacado la cabeza en la competencia de los valores, de exhibir cosas buenas en esta sociedad. Que repito, creo que es irrepetible, no puede ser tan importante para nosotros como decir que la juventud se está empoderando. Y que con esa energía que tiene esa juventud, que se está empoderando del porvenir, ese porvenir que tantos escritores famosos han hablado de él, gran obras escritas sobre el porvenir, y que ustedes, aún en esta tiniebla y en este marmante problema, sin embargo, se mantienen. Y eso gracias a la familia que tienen. Tenemos que darle ese voto de confianza a esa familia que han formado a esos jóvenes que hoy se van a distinguir aquí como prominente figura en el espectro político, cultural, de fe, llámenle religioso, como usted quiera llamarle, y que realmente van a echar a andar el municipio, la provincia y el país. Cuenten con nosotros, que esa oficina de la juventud es el contacto de nosotros con ustedes. Sería importantísimo que ustedes mantengan una conexión, un cordón umbilical con esta administración, que esta es la casa de ustedes. Nunca.